Los acuerdos es una acción más que lleva adelante desde la presidencia del Instituto Azucarero Guavirá, vivo en una jornada muy especial que por supuesto va a... Recibimos con fuertes aplausos a don Rubén con oportunidad. Por supuesto va a establecer, se va a establecer desde esta nueva infraestructura. Hacemos la invitación al ingeniero Mariano Aguilera Carradenes también, al ingeniero nuestro himno nacional. Invitar a la señora Mari Espirón, municipal número uno, comparte con nosotros bien por esta edificación. Señora. Sobre todas las personas que van a vivir en este hogar. Fuerte aplauso que tiene inaugurado oficialmente. Que hoy podemos felicitarnos porque la gobernación, Guavirá, la alcaldía y hombres nuevos nos hemos unido y al fin hemos arrancado y yo creo que podemos ofrecer un buen servicio tanto a los niños como también a los cabreros. Yo creo, esto yo siempre se lo he oído a Guavirá, que hay que erradicar el trabajo infantil. No es justo que en una Bolivia de hoy 800.000 niños estén trabajando y los niños sonrían porque pueden hacer tres comidas al día y porque los hijos de los cabreros dejan de trabajar en el campo y van a la escuela y tienen posibilidades de una promoción. Entonces, estamos contentos y felices de esta conjunción de las cuatro instituciones. Transformarse Santa Cruz en estos 50 años en la ciudad que más crece en el mundo, entre las 15 ciudades que más crecen en el mundo, y ver el desarrollo del norte dando seguridad alimentaria a la patria y ver que esta es la tierra donde han llegado desde los cuatro puntos cardinales nuestro hermano de Bolivia y hoy también de todas partes del mundo, a ponerle el hombro para progresar y estar con la certidumbre que en el centro de Sudamérica se irradiará seguramente el progreso. Son 170 guarderías autonómicas que tenemos en todo el departamento. Eso mucha gente no lo sabe. No lo ponemos en los carteles porque no tenemos la plata ni la malgastamos haciendo propaganda. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación. Ya lo escucharon a Nicolás. 170 guarderías autonómicas con 600 personas capacitadoras que llevan adelante este trabajo, que ganan desde el principio un sueldo digno, que están ahí para que las madres, las que tienen menos recursos, puedan dejar a sus niños e ir a trabajar. Más de un millón, alrededor de un millón y medio de dólares invierte esta gobernación. ¿Y saben qué? A nadie tienen que agradecerle, porque es su dinero de ustedes. Y nosotros los servidores públicos tenemos que invertirla en eso. Esta guardería nosotros vamos a vestirla, vamos a tener 5 educadoras, vamos a darle todos los uniformes, aparte de todo lo que significa utensilios, mesas, y vamos a darle también la beca alimenticia. Ya empezamos a hacerlo, y una inversión de 96 millones, casi 96 mil bolivianos, casi 100 mil bolivianos, para que haya la seguridad del tema de que estén bien alimentados nuestros niños, porque la gente que va a venir a cuidarlos es gente especializada, es gente que tiene mucho amor, es gente que está ahí. Pero además de eso tenemos programas como el Boquita Sana, que va a estar permanentemente aquí cuidando la salud de bucal de nuestros niños. Y también hay programas que tenemos con Duverti, Soleto, que estaba por acá, ahí está atrás, de parasitación, y va a haber la atención médica, como lo hacemos en estas 170 guarderías autonómicas que tenemos en el país. Hagamos un hospital de tercer nivel en Montero.
y ya no va a haber necesidad de que muchos enfermos se vayan en las ambulancias y lleguen muertos a Santa Cruz. O que lleguen allá y que le digan, no, no se lo puede atender, está lleno todo esto. Entonces, ese proyecto de hacer un hospital de tercer nivel, lo vamos, de 200 camas, lo vamos a construir, lo estamos trabajando, y esa noticia quería dárselas a todos ustedes por la importancia de lo que significa la salud y por la importancia de lo que significa el norte.